¿La luz? Hola. ¿Qué más? Así es. Son muy delicados. Con el camino rumbo a Yuma. Y ya después a San Luis, gente. Y de ahí pues a San Luis. A San Luis. El señor amarrando la maleta, el señor de la charla. San Luis, Arizona, mire, hasta el cerco enfrente, mire, la división de la línea divisoria de México, Estados Unidos. La salida de la gente, mire, ahí vienen caminando la gente para afuera, para adentro de Estados Unidos. Y ahí la oficina de la chava, mire. Son más delicados los aduanales que los migrantes americanos, gente. Cuando cruza la línea 1. Voy a grabar un poco nada más aquí antes de entrar. Contenido para ustedes, gente. Mira, gente, hasta allá a mi espalda está la salida para México. Mira, aquí en la garita en la línea. Justo voy a salir por ahí. Yo voy a agarrar por aquí y voy a agarrar por ahí para salir para afuera. Hacia México, gente. Ahí está, gente, la línea. Miren, está el cerco. Por ahí entra el cerco, por ahí voy a agarrar ahorita a cruzar a México. Mira, ahí está toda la garita, mira lo que es la línea para entrar a México, gente. Como les dije, nada más aquí voy a poder grabar porque ya para allá no me van a dejar, yo creo, gente. Continuamos con el video. No voy a poder grabar más hasta aquí porque ya para allá ya no me van a dejar, gente. Ahí está, mira, aquí tú paras en la pura línea ya para entrar a México. Así es, gente, ahí estamos. Acompáñame a continuar con el video. Gente, la línea, mira, todo el cerco está para entrar a México. Así es. Ya salí, mira, ya crucé, ya de Estados Unidos a México, aquí a San Luis, Río Colorado. Aquí estamos ya, todo bien, al cruce, nada de problemas. Ahora vamos a agarrar un taxi para irnos a Tufesa, para agarrar un Tijuana, gente.
Continuamos con el video. Pues ahí está la línea, atrás, entrada a México. Y para acá está ya lo que es San Luis Río Colorado, Sonora, mira. Aquí está la olla. Y a aquel lado pues está San Luis, Arizona, gente. Porque voy a agarrar un taxi, güey. Ya para irme para Ciudad de Tufesa. No que me salía, gente. Está pesadita la maleta de esta, miren. Esta maletita está bien pesada. Pero ni modo. Así es la cosa y hay que echarle. Bueno, gente, continuamos con el video. Los invito a que me sigan acompañando. ¿Ok? Que van a llevar a Tufesa ahorita, agarré el camión para Tijuana. Así es, gente. Continuamos con el video. Fíjate que vamos rumbo a Tufesa a agarrar el camión a Tijuana. A ver, ahorita vamos a ver si hay salida luego. Tufesa no hay salida hasta las 8:20 de la noche y pues yo necesito ya irme. No quiero llegar tan noche a Tijuana, gente. Mejor voy a ir hasta la central acá, donde hay varias líneas de camiones. Ahí voy a agarrar, se lo agarro. Continuamos con la idea. No hubo salidas en Tufesa, pero voy a estacionar ahora. Ahora voy a abrir en el TAP, ahí está atrás, miren. Por ahora, porque pues no necesito irme. Hay salidas en Tufesa, pero hasta las 8:20, gente. Yo necesito irme ya. Pero ya aquí llegó el TAP, ya va a salir ahorita a las 6:30. Como les digo, voy a traicionar al TAP, al Tufesa, por modo. Ahí estamos, gente. Continuamos con el video. No encontré, como les dije, boletos en Tufesa y me vine allá caminando. Llegué un poco soleado, pero llegué aquí, miren, todo colorado. Y pues me tocó agarrar boleto aquí en el TAP. Ahorita ya va a salir son las 6:30. Vamos a ver qué pasa. Ahí estamos, gente. Continuamos. Gente, está la línea, mira. Ahí salió justamente. Para ahí salió yo, me salió por ahí, en el taxi. Así es, gente, aquí es San Luis Río Colorado, Sonora, México. Ahí está la línea, mira, ese es el fondo. Ahí está, mira. La línea divisoria, como dice Vicente Fernández, con la canción. Se dan cuenta, es doble cerco, miren, no es un solo cerco, miren, son dos cercos los que hay, miren, esos dos cercos son los que tienen que brincar, los que brincamos y los que tienen que brincar ahora, miren, son dos cercos. Bueno, cuando yo brinqué no había dos cercos, había más que uno nomás, que ya hace muchísimos años, gente, miren. Ahí está la cerca, miren, toda hasta por allá va, miren. Aquí en el valle de San Luis, entre San Luis, Río Colorado y Mexicali, gente, mira. Todo eso la siembra, mira. Mire, gente, ya llegamos a la ciudad de Mexicali, miren. Vamos llegando ahorita aquí, a ver qué tiempo dura el camino aquí en la terminal. Y ya para seguir el camino rumbo a Tijuana. Vamos ya como, yo como voy a Tijuana como a las 10:30 de la noche, yo creo, mira. A lo mejor, pero pues ya bueno que ya avisé, ya les dije a mi hermana allá. Aquí hermano si voy a llegar para que vaya y me recojan donde voy a llegar. Ahí estamos, gente, continuamos con el video. Está la ley, tío, está cerca de la casa de tu mamá, mira. Aquí no está el boulevard que va para rumbo a la garita, aquí es la garita 12 Mexicali. Ahí está el puente, mira. Para allá está la garita, miren, para qué lado, la garita 2. Ahí está la Coca-Cola, gente, miren. Miren el edificio histórico que tiene.
ciudad de Mexicali, gente, Baja California Norte. Ya te expliqué, ¿cuál remodel? Ahí está un casino, gente, mira, aquí en Mexicali, mira. Vámonos hasta Tijuana. Casino León, Golden León. A los cabos, Golden León, mira, casino. A ver, acá traemos maleta, traemos la ropa limpia. Mexicali, Baja California Norte, gente. Ahí está el tame. ¿Dónde está? Mexicali, vamos a bajar un rato a subir. Y ya nos. Para seguir con el camino ahorita. Tufesa, como les digo yo, el Tufesa es Tijuana, miren, donde voy ahorita yo. El Tufesa que me gusta a mí viajar y en este. Pero el primer lugar es el Tufesa. Ya el segundo lugar pues el TAP, gente. El muy, muy, muy a gusto, si ya gusto de ahí. Tanto el TAP como el Tufesa. Creo que me dices a bajar, ¿no? Y agarrar la chamarra porque vamos a llegar a Tijuana. Y va a estar fresco en Tijuana, gente. Aquí no, pero en Tijuana sí. Allá hace frillito. ¿Un cuarto con este? Con este. Gente, como les digo, aquí está caluroso, pero ya en Tijuana no. Tijuana es más diferente el clima, gente. Está muy fresco en Tijuana. Ya vamos a salir la gente aquí al terminal de Mexicali, miren. Para aprovechar el camión. Sí, pues no lo voy a poder llevar contenido de la rumorosa subiéndola porque pues nos hizo tarde y nos vamos a tener que pasarla de noche, gente. Como ustedes ven, ya está oscuro y en la rumorosa va a estar más oscuro. Entonces no se va a poder llevar contenido, sino que hasta que ya llegue a Tijuana un poquito más de video, gente. Ahí estamos en contacto. Gente, qué bonita la bandera de México, miren. Ahí está ondeando, grandísima. Gente, mira, aquí pues haciendo el camión porque nos mandaron aquí en el plantel militar que está antes de subir la rumorosa, gente, mira. Así es, mira, aquí estamos. De hecho, está limpiando el vidrio, mira. Subir a la rumorosa, gente. Vamos arriba del camión. Bueno, gente, pues ya llegamos aquí. Vamos a ver, ahorita las maletas. No han llegado aquí. Pues ya llegamos aquí a Tijuana. Mira que estamos en la tachita de correr de rumorosa. Estamos de ahorita. Ya la gente no me voy a esperar que llegue por mí, ya para irnos para bajar. Ya me mira, gusta el camino de esa gente. Allá van Tufesa, mira, más que no pude agarrar Tufesa ahí en San Luis, no pude. El Tufesa y el TAP son los más que me gusta más, más viajar. Sí, gente, pues no pude tomar el video de la rumorosa porque pasamos de noche y pues no hubo manera como. Pero sí les prometo de que ya cuando me regrese para Phoenix me voy a ver la troca. Voy a ver en la mañana temprano, me voy a ir y voy a grabarles para de bajar la rumorosa, gente, para llevar el contenido para ustedes. Así es, mi gente, ahí estamos. Continuamos con el video. Esta gente los anuncios, miren, a la izquierda Rosarito, en el medio dice inicia tu piso total de Tijuana, miren. Clima, está fresco. Yo
pensé que no iba a estar muy fresco, pero sí está fresco. Con el aire, ya me tengo la cara helada ya. El clima de Tijuana sí es aquí. Casi casi siempre, la mayor parte del tiempo es fresco, gente. Miren, gente, ya miren. Uy, el relajo que traen. Según yo creo que me tomaron el video cuando llegaron en el camión. No, no está bien. ¿Qué? Que quería que me tomara el video cuando llegara el camión aquí yo, pues. Llegamos antes. ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Un cochinero acá. ¿Sí cabe, no? ¿Lo trae mucho? No, la maleta y la maletilla, miren. Aquí en la casa de mi hermana Ceci, miren, estamos llegando aquí. Vamos a ver qué dice la gente acá adentro. ¿Está mal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, mira. Dame la vuelta para acá. Está bien, hermano. Y la CS aquí está, mira. Ya cayó. Espérate. ¿Es Lucy? Gracias. Aquí, mira, dame la vuelta. Te jugamos otra vez. ¿Otra vez? ¿Y tú? ¿También? ¿O no quieres salir en el video? ¿Eh? ¿La mano? Ay, se me cayó el agua.